Adelante. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, bienvenida al Senado de la República. Compañeras y compañeros senadores, hago el uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La secretaría a su cargo tiene la enorme responsabilidad de mantener la gobernabilidad de México, un país que hoy se encuentra inmerso en lo que Acción Nacional ha denominado la tormenta perfecta, propiciada por el nulo crecimiento económico, por la pérdida de empleo, por la violencia e inseguridad que existe en todo el país, ya que las y los mexicanos vivimos con miedo, y este miedo no atiende ni a condiciones económicas ni sociales. Malas decisiones en salud, retrocesos para la educación y una clase media cada vez más castigada sin apoyo a emprendedores hacen que hoy, más que nunca, los contrapesos sean necesarios. Además de lo anterior, la falta de transparencia y de experiencia en algunos integrantes de este gobierno, como lo manifestó la senadora que me antecedió en la palabra, hacen ver a la Administración Pública Federal carente de resultados y un tanto inexperta. Para documentar lo dicho, basta leer o revisar todas las puntualizaciones que como bloque opositor hemos dado, desde el PAN y en conjunto. Sabemos y tenemos la convicción de que juntos en esta labor de bloque de oposición vamos a lograr contribuir a construir un mejor papel, porque sí, un mejor México, porque sí, esa es nuestra función. Una vez contextualizado el escenario, señora secretaria, compañera senadora, tenemos claro que no todo es su responsabilidad. Sin embargo, confiamos en sus buenos oficios para que le manifieste al presidente la preocupación que como oposición tenemos en estos temas tan importantes. Voy a repetir lo que le expresé el día que usted pidió licencia a este Senado de la República. Es usted la única mujer en muchos años que puede decir que ha sido ministra, que ha sido senadora y que ha sido hoy secretaria de Gobernación. Su criterio jurídico viene formado por el más alto tribunal que hay en México. Y por eso le expongo de manera muy puntual lo que hoy nos aqueja y nos preocupa. Como primer punto y la primera pregunta que quiero realizar, es que en esta administración llama la atención lo que viene sucediendo en congresos con actitudes totalitarias. Lo que ha sucedido en Baja California, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, en el conflicto que se está llevando a cabo por el intento de la reelección en la Cámara de Diputados de su presidente. Ante este panorama, secretaria, no ha manifestado su posición y tampoco ha mostrado resultados. ¿Esta secretaría seguirá dejando en el olvido los temas de gobernabilidad interior? Asimismo, ¿cuál es su opinión jurídica respecto de la propuesta de la bancada senatorial de Morena de emitir una declaratoria de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas? De ser el caso, ¿por qué en esos casos, estados específicos, los está usted mencionando, dejando de lado a otros estados que tienen índices de delincuencia mucho más graves como son Morelos, Tabasco o Baja California? En el tema de pacificación o amnistía, no es que tengamos otros datos, sino que los datos han sido públicos y han sido publicados en los medios de comunicación. Queremos que usted nos informe de manera puntual lo referente a las negociaciones que la Secretaría y dependencias de esa Secretaría han sostenido con grupos armados. ¿De dónde vino la instrucción? ¿Cuáles han sido de manera puntual los acuerdos que se han logrado? ¿Y por qué este interés y qué tiene que ver con la ley de amnistía que hoy se está llegando al Senado y que pronto
vamos a discutir. En específico, ¿con qué grupos armados irregulares se inició un proceso de negociación o diálogo? ¿Cuáles fueron los términos de esa negociación? ¿Qué ofreció a esos grupos la Secretaría a su cargo? También, si tienen conocimiento de algunos vínculos que esos grupos armados tienen con la columna armada de Pedro J. Méndez, que tiene relaciones con el crimen organizado. Aunado a lo anterior, exactamente, es la siguiente pregunta, ¿para qué se necesita una ley de amnistía desde su opinión, estimada secretaria? ¿Por qué no utilizar mejor las múltiples salidas que ya se encuentran previstas en la ley para poder dar opciones en consideración a cada uno de los puntos y de las personas que van a ser evaluadas? ¿Bajo qué criterios legales? ¿Bajo qué conceptos lo va a prever la ley? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el procedimiento específico que se propone para la liberación anticipada de las personas? Como lo hemos manifestado en muchos escenarios y en muchos foros, Acción Nacional está comprometido para que la transparencia, para que lo que le conviene a México se haga realidad. Y nuevamente, como fue en el tema de la Guardia Nacional, extendemos la mano al presidente de la República para que aquello que esté apegado a la legalidad y en el estricto respeto al Estado de Derecho pueda contar con todos y cada uno de los votos de las y los senadores. Confiamos en su criterio jurídico, secretaria. Confiamos en el oficio que usted ha demostrado en el manejo de estar al frente de una de las secretarías más importantes del gabinete de este gobierno. Pero también confiamos en que es usted mujer, en que tiene conocimiento perfecto de lo que le estoy preguntando y confío en que la respuesta será siempre en beneficio de México. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros.